Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a la Universidad del Pacífico y a nuestro evento en plataforma virtual, Pensamiento Artístico para Abogados. Para el buen desarrollo de la sesión, les solicitamos mantener el micrófono y cámara apagados. Recordarles que al finalizar la charla también tendremos una sección para resolver todas sus consultas, las cuales podrán realizarlas por el chat. Damos inicio a este evento con las palabras de Cecilia O'Neill, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico. Mil gracias por las palabras de bienvenida. Gracias a todos por estar aquí, a quienes están llegando también. Muchísimas gracias. Gracias, Jimena, querida, por esta idea que me tiene muy emocionada, de verdad, porque como conversábamos en estos días... La verdad que estoy tan curiosa con esa propuesta que nos traes en la facultad, que creo que todos vamos a salir más enriquecidos de esta experiencia. Bueno, primero te tengo que presentar, ¿no? Jimena es abogada de la Católica y también es máster en Derecho de la Universidad de Yale y además es candidata a doctora de la misma universidad, de la Universidad de Yale. Además, Jime ha enseñado derecho varios años, derechos reales, ¿no? En la facultad, bueno, ahora está en Estados Unidos en este momento, y además está dictando un curso en pregrado en Yale que se llama Pensamiento Crítico Social a través del Arte. Es profesora, además, Gurtele de la Galería de Arte de Yale. Ella también ha enseñado en otras universidades como la Católica, como la San Marcos. Y entonces, Jimena tiene una, no sé, es una combinación muy especial para, no sé, que me parece muy interesante para esta actividad, porque Jimena tiene, obviamente, por lo que les acabo de decir, una enorme vocación académica. Ella, de hecho, está trabajando en temas que tienen un impacto en políticas públicas, pero además, claro, Jimena siempre piensa fuera de la caja, pues. Entonces nos trae propuestas como estas que la verdad en la Universidad del Pacífico tratamos de propiciar con mucho entusiasmo, ¿no? Entonces, sin más, Jimena, cuéntanos qué nos traes hoy día, que yo también estoy curiosísima, con muchas ganas de entender esta idea que nos trae. Ceci, muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá. La verdad que estoy fascinada, feliz. Después de tanto tiempo verte, verlos, y gracias por la generosidad y la apertura, sobre todo. Esa curiosidad que tú dices, pero de ver el derecho y la vida en general, lo que pasa en la sociedad con otros ojos, con otros lentes. Y gracias por, sobre todo, ese espacio para detenernos a pensar, ¿no? El tema que vamos a conversar hoy día es, básicamente, cómo hacemos para... En estos días, donde a veces no hay tiempo, aunque parezca que el confinamiento nos ha dado más tiempo, pero no lo es, no es el suficiente, ¿cómo hacer para poder hacer pausa, para poder detenernos a observar? ¿Y qué hacemos con lo que observamos, ¿no? ¿Qué importante es observar, qué importante es valorar las observaciones propias y las ajenas? Y de eso se trata. Yo les voy a comentar un poco cuál es la metodología que usamos en la Universidad de Yale, básicamente que la aprendí en la galería. Esto no es un invento mío, esto en verdad fue una invención de la Facultad de Educación de la Universidad de Harvard. Y diferentes museos, entre ellos la Galería de Yale, lo han ido adoptando, ¿no? Es una metodología de enseñanza. Y la verdad... Es genial, porque no necesitas tener ninguna experiencia como artista, o como historiadora del arte, como curadora. Si nunca has entrado a un museo, mejor aún. Genera bastante la curiosidad, despierta el interés por aprender lo que no sabes. Entonces, quien tiene una vocación de aprender, e inclusive de aprender en primer plano de uno mismo, esta metodología la verdad que es genial. Muy bien, Jime. Entonces, antes de comenzar, quería decirte que esta manera de aproximarse al mundo me parece muy, muy relevante en todos los espacios académicos, ¿no? Yo creo que el arte está ahí no solamente para disfrutarlo, ¿no? Obviamente que ese es un componente importantísimo y por eso está, para sentir, para disfrutar. Pero además tiene un componente bien, bien retador, ¿no? O sea, la idea es que nos cuestione,
La idea es que nos veamos reflejados ahí y en diferentes formas artísticas, ¿no? De hecho, en la facultad yo tengo la suerte de enseñar el curso de cine y derecho y por eso comparto contigo esta inquietud, no desde las artes plásticas, por supuesto, pero sí desde otros espacios, ¿no? Hace poco tuvimos además una actividad con Giovanna Polarolo y además otro invitado más a propósito de las combinaciones y las intersecciones entre la literatura y el derecho también, ¿no? Yo creo que en un momento como, especialmente en un momento como el que estamos viviendo, es necesario hacer pausas, es necesario, cotejar si lo que estamos haciendo es aquello con lo que soñamos y creo que este es un espacio ideal para conseguir ese propósito. Sobre todo si queremos formar futuros abogados especiales, ¿no? Abogados líderes, no solamente en su campo de acción, sino abogados inspiradores para hacer las cosas de la manera correcta, de la manera pausada, de la manera, no sé, muy introspectiva en el fondo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso este momento es bien especial para nosotros. Tenemos ya un montón de invitados aquí, no solamente abogados, sino bastantes estudiantes también que están esperando con ganas tu presentación, o sea que adelante. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a empezar. Voy a compartir primero mi pantalla. Ok, genial. ¿La ven? Perfecto. Entonces, bueno, ya sabemos el título. Yo solo te quiero hacer acá un énfasis. Obviamente la invitación es de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico. Esto es pensamiento artístico para abogados, pero en verdad, sobre todo, para todo ser humano. Entonces, quiero que empecemos mirando con esos ojos más humanos qué mensaje nos quiere traer el arte el día de hoy. Todas las obras que les voy a enseñar el día de hoy pertenecen a la Galería de Arte de la Universidad de Yale. Aquí es donde tengo la suerte de trabajar, bueno, hasta antes de la pandemia, porque ya hace 6 meses que no podemos entrar a la galería. Y es una galería hermosa, si se dan cuenta ocupa casi 2 cuadras. Se fundó en 1832, aunque no lo crean, el campus de la Universidad de Yale está inundada de arte. De hecho, el campus de la Universidad de Yale acogió la primera facultad de artes. Así es que eso fue un poco lo que también me llamó la atención cuando regresó a los Estados Unidos a hacer los estudios de doctorado, ¿no? ¿Qué tenía Yale para ofrecer en la parte del arte que yo no lo había notado antes? Esta pedagogía que les comentaba, que vamos a utilizar, que se llama The Art of Looking o el mirar detenidamente, o Artful Thinking, es una metodología que la vamos a emplear en esta conversación, esta hora de conversación, de una manera muy distinta como lo venimos haciendo en la galería. De hecho, en la galería siempre tratamos de tener espacios pequeños, máximo pueden entrar hasta 12 personas a la vez, y siempre nos dedicamos entre 15 minutos, a veces una hora, por cada pieza de arte. Pero como la finalidad de esta conversación es que ustedes conozcan más esta metodología, esta forma de mirar, vamos a revisar varias artes plásticas, varias obras de arte, muy rápidamente y con otro tipo de dinámica, ¿no? Obviamente esto es un espacio abierto que está al aire, entonces yo lo que les pediría es, a medida que vayamos viendo las obras de arte, siéntanse libres de de responder a las preguntas que voy a ir haciendo a través del chat, ¿no? Y así podemos tratar, aunque no escuche su voz, de hacerlos participar pieza a pieza. La primera obra que les quiero mostrar es esta. Es de Vincent Van Gogh. Es probablemente una de las obras más populares que tenemos en la galería, según el público. Y se considera también una de las obras principales y más famosas del artista, ¿no? Se trata de una pintura de 1888, de un interior, de un espacio público. Si se dan cuenta, hacia los lados, tanto derecho e izquierdo, vemos personas. Están sentadas, algunos solos, otros en parejas, todos en mesas. Hay una sexta persona que está de pie, vestida con un traje blanco, al lado de una mesa que identificamos de billar, y está ubicado en el centro, ¿no?, de toda esta habitación. Al fondo hay una consola de un color verde bastante claro, con algunas flores y muchas botellas.
con otros colores bastante más vivos. Vemos un techo de color verde, la parte superior de las paredes es un rojo intenso, y hay 4 lámparas de techo que están pintadas con el mismo tono de la parte inferior de las paredes e incluso del piso. ¿Podría alguien decirme en qué momento del día ocurre esta escena? Jimé, no sé si tú estás viendo el chat, pero hay de todo. Algunos ponen noche, tarde-noche. Alguien ha puesto la 1, 12 y 10, ha puesto alguien. Alguien ha puesto, Juan Luis Avendaño, debe ser Pipo, dice que por ahí lo vi, dice que 12 y 10. Parece noche, tarde-noche, tardecita, pone Cecilia ahí. De la tarde, cualquier hora, dice alguien, 12 y cuarto, 1 y 10, PM, 6 AM, cualquier hora, todo, sí. 3 de la mañana, madrugada por amanecer, no sé qué, o sea, hay como de todo. Es la hora de los... Cristian El Carbo, es la hora del lonchecito. Alguien dice, lo del fondo se pregunta, ¿es una ventanita? Podría ser de día, ¿no? Uh-huh. Ah, esa está buenaza, 6 AM con el caldo de gallina, bien. Parece el Superba, es de día porque hay luz al fondo, uff, madrugada, por amanecer, 5 de la mañana, uff, o sea, 12 y 24, ya no sé qué decirte. Ok, genial. Probablemente los que se atrevieron a dar una hora exacta, y acá citando a Pipo Avendaño, es en el fondo de la pintura hay un reloj. Si se dan cuenta, este reloj está indicando que son las 12:10 o 12:15, ¿sí? Pero no sabemos si es de la madrugada o del mediodía. Entonces, ¿qué tanto, cuando observamos, qué tanto miramos otros elementos para poder llegar a algunas conclusiones, ¿no? Y para eso los abogados siempre somos expertos. Me encantó el comentario acerca de la ventana, me encantó el comentario del caldo de ahí, ¿no? Porque creo que puedo percibir la sensación de las personas que están sobre la mesa, no están conversando, están amontonadas sobre la mesa, ¿no? Como si hubieran a lo mejor estado, no sé, con una noche larga, tomando muchísimas copas. Efectivamente, es una... la escena ocurre en la noche, ¿sí? Es 12 y 10 de la madrugada. Se trata de un café francés, de esos que funcionan toda la noche, y donde los clientes suelen ser, a veces alcohólicos inclusive, donde no tienen dónde pasar la noche. El hombre vestido de blanco es supuestamente el dueño, que le alquilaba un espacio a Vincent Van Gogh en París. Y esto lo sabemos porque se supone que Van Gogh escribe algunas cartas a su hermano describiendo esta pintura, ¿no? Según muchos críticos, lo más poderoso de esta pintura es la perspectiva. Todas las líneas del piso, si se dan cuenta, parecen que nos llevan a una habitación más pequeña. Que fíjense que a propósito es la habitación que no describí, ¿no? Esta habitación que apenas hemos descubierto y que parecería una habitación misteriosa con esa especie de cortinas que nos invita a ver qué más habrá detrás de esas cortinas, ¿no? Esta perspectiva de las líneas hacia esta puertecita crea una visión también distorsionada en la habitación, que no es la única distorsión. Quienes se han dado cuenta, probablemente se han dado... han mirado con detalle la sombra de la mesa de billar, que no guarda ninguna proporción con el enfoque de la luz o de la lámpara que está exactamente sobre la mesa de billar, ¿no? Es más, existe una sensación de vértigo. Y entonces mi pregunta aquí es si todo esto puede generar la perspectiva. ¿Cuántas perspectivas hay en una sola obra de arte? Con este pequeño preámbulo, les quiero comentar un poco más acerca del método mismo, en qué consiste, cuáles son los pasos para poder hacer un Art of Looking o Artful Thinking. Y les quería presentar una de mis pinturas favoritas, no por la pintura en sí, sino por el artista, Edward Hopper. La primera pauta del observar detalladamente es eso, observar, ¿no? Observar cuidadosamente, implica observar de arriba, abajo, de lado a lado, cada detalle y de forma integral. La segunda es hablar acerca de lo que vemos, de nuestras observaciones, y para eso nos preguntamos, la pregunta muy sencilla,
¿Qué veo? Nuevamente, los invito a que pongan en el chat respuestas muy cortas, si quieren una sola palabra. ¿Qué es lo que ven? Dime, yo veo a mi pintor favorito. A ver, ¿quién más se anima? Mar. El mar, dicen. Una puerta abierta. Uh-huh. Una casa en el agua, sol. Una casa flotando, mar, libertad, casa de playa, casa en medio del mar, horizonte. Uy, qué rápido. Casa frente al mar, brisa marina, relax, sala. Ay, no, muy rápido. Relax, veo la hora de nadar. Casa flotante, el mar, verano, casa de playa, piano, brisa. Casa y mar, casa flotante, reflejo del mar en la pared, casa frente al mar, casa flotante, relax, frescura, luz, casa y mar, cuadro. Hora de almuerzo. Muchas de sus respuestas son observaciones literales y muchas son interpretaciones, ¿no? Inclusive algunas son sentimientos. Cuando nosotros preguntamos en la galería qué notan, buscamos observaciones sencillas. Veo colores, veo una puerta, veo líneas, veo una sombra, exactamente lo que ven, tratando de dejar de lado esta sombra de esta necesidad de interpretar. Y eso fue lo primero que a mí me llamó mucho la atención como abogada, y siendo la única abogada en la galería que está enseñando, y todos mis compañeros son artistas o historiadores del arte, o más pegados a las humanidades. Me llamó muchísimo la atención, porque siempre mis primeras respuestas eran buscando interpretar. Y probablemente me siento mucho más identificada con estas respuestas acerca de las sensaciones y los sentimientos. Esa fue mi primera respuesta. Y este método lo que hace es volver a redireccionar, volver a llegar a lo simple, ¿no? Observar como una metodología de acercarse a lo simple. La tercera pauta es sustentar lo que veo, ¿no? Si veo una puerta o si veo un mar, ¿qué me hace decir que veo eso, ¿no? ¿Qué noto que me hace decir eso? Y acá juego mucho con nuestra percepción, nuestras experiencias, nuestro contexto, de dónde venimos y quiénes somos. Si jamás hemos observado el océano, difícilmente vamos a entender que esto es un océano. Por ejemplo, donde yo vivo actualmente, el mar está un poco alejado y lo más cercano que tengo a lo mejor es un lago. Entonces, probablemente esta noción del agua, más la voy a acercar a un lago, y me va a parecer extraño entender que hay una casa encima de un lago, ¿no? O encima de una superficie acuática, no sé. La cuarta pauta es saber escuchar y considerar como posibles los puntos de vista de otros, ¿no? Para eso necesito pararme, a lo mejor cambiar de posición, a lo mejor no ver esta pintura sentada, sino a lo mejor, parada, echada, de un costado, verla de apenas, verla de lejos o verla a lo mejor de muy cerca. Y siempre mantener esta pregunta en mi inconsciente, ¿qué noto? ¿Y por qué reconozco lo que veo? Y aceptar absolutamente todas las interpretaciones o observaciones de los demás como observaciones válidas, ¿no? Y eso es lo más rico que tiene el arte, no existe correcto o incorrecto, ¿no? Pero tampoco no es una metodología bastante libre. Fíjense que no puedo decir cualquier disparate, cualquier cosa que yo diga tiene que estar sustentada en algo, ¿no? Lo digo porque esta es mi percepción, esto es lo que yo veo, esto es lo que me hace sentir lo que siento, esto es lo que me hace observar lo que pienso que estoy viendo. La quinta pauta es conversar desde la apertura de la observación. Y al final el resultado es mantener como posible más de una interpretación de un mismo hecho. Y esta es la parte que para mí me resuena más como abogada, ¿no? ¿Cuántas veces nos tomamos la posibilidad de recibir diferentes interpretaciones como válidas? Sobre todo a lo mejor en estos tiempos en que estamos totalmente empañados con colores ideológicos o con colores políticos, ¿no? ¿Cuántas veces nos hace falta mirar simplemente como seres humanos, al margen de nuestra profesión o de nuestro rol en la sociedad o de nuestra posición política? A veces cuando mis alumnos y yo empezamos a conversar sobre ciertos temas de política y me dicen qué opinan, siempre mi recomendación final es, sea la política que quieran escoger o la propuesta que quieran sugerir, piénsenlo como seres humanos. A lo mejor ese tipo de acercamiento o desde esa perspectiva ayudaría a tener conversaciones mucho más productivas, ¿no?
En adelante, a partir de ahora, ya no les voy a comentar nada sobre el título de la obra, ni quién es el artista, ni cuál es el contexto, ni la época. Voy a tratar de evitar esos datos. De hecho, en adelante, cuando vayan a una galería, les aconsejaría que cada vez que se acerquen a una obra de arte, eviten leer las etiquetas, ¿no? Eso, aunque no lo crean, distorsiona bastante nuestro acercamiento a la obra. Y obviamente, después de haberla observado, y a lo mejor si tienen la suerte de estar con alguien, conversar acerca de sus observaciones, sí sería una buena idea poder ver la etiqueta. La grandeza de este método, para mí, es esta invitación a hacer una pausa, a descubrir y, de paso, descubrirse a uno mismo, ¿no? ¿Y cuánto es lo que observamos en estos tiempos? Esa es la gran pregunta, y creo que esa es la gran ventaja de esta metodología, sobre todo para las personas que estamos formando, jóvenes que están totalmente inmersos, nuestros hijos, nuestros alumnos, que están totalmente inmersos en la tecnología y que probablemente ya no nos detenemos a observar. Todo pasa demasiado rápido. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuánto ejercitamos esta idea de perspectiva desde la observación, desde la pausa? La siguiente obra que les quiero enseñar con estas ideas de perspectiva es una obra, también otra de mis favoritas, pero es una, más que nada es una instalación, ¿no? He traído esta foto, justamente acá estamos dictando con un grupo de personas que nos visitaron de diferentes países, y la traje porque quiero que se den cuenta cuál es el real tamaño de esta obra, ¿no? Para que puedan tener una especie de percepción mejor. Esta es la obra vista de frente, y me gustaría saber qué piensan que ven, qué notan. Te voy diciendo, Jime, yo había puesto, ¿qué puse? Interacción, pero parece un telar, diversidad, colores, tejido, texturas, hilos, dulces. Un tejido, muchos hilos, texturas, lazos. Está bueno eso. Telar me recuerda a Klimt. A mí también, casi, sí. Texturas, movimientos, tramas, matrix, algo seco. El trabajo de muchas manos detrás, materiales reciclados, tejidos, colores pegados, muchedumbre, miren, qué interesante, colores ocres, tierra, tejido, colores hilos, pluralidad, colores desgastados, Gustav Klimt, un mapamundi, bien, la pared de un baño desgastado, ajá, un asesinato, fusión, telar, colores, chapitas, pequeños libros, el rostro de un gigante, ajá, qué maravilla, veo paisajes de árboles, manitos detrás, figuras o rostros estampados, aunque no muy nítidas, capas de telas, un telar, uff, es desierto, arena, texturas, burbujas. Uh-huh. Oh, tú me dirás cuándo paro, porque esto está bien interesante. Me parece impresionante todos los comentarios, porque un mapa. Son recurrentes observaciones con esta obra de arte. Las burbujas me llaman mucho la atención, cómo han podido percibir, una cosa es verlo en vivo, y otra cosa es a través de la pantalla, cómo han podido percibir el volumen. El mapamundi es una respuesta también recurrente. Los colores. El background de la dama de oro, perdóname. Mira, aquí utilizan la palabra oro. Eso me llama bastante la atención. Cerros, el universo, Altamira, vista aérea, colores, vista panorámica en una ciudad. Bolsa de papel de azúcar, vómito, una explosión, materiales, reciclaje, un individual, la mente humana, conejo. Uf, no, panales chiquitos de abejas coloridas. Oye, qué maravilla. Vamos a hacer el ejercicio de ir acercándonos. Y acá jugamos un poco con la perspectiva. Esta es la visión que tenemos de la obra de lejos. Vamos a empezar a acercarnos. ¿Ok? Y por favor, mientras que nos acercamos, traten de recordar cuál fue la primera idea que tuvieron sobre lo que veían. Y voy a seguir acercándome. Lentejuelas. ¿Ah? ¿Alguien dijo chapitas? ¿No son chapitas? Monedas. Espero que esta sea la cara que tienen ustedes en este momento, de querer descubrir. Es exactamente el proceso que hacemos en vivo. Totalmente. Y esto es totalmente cerca. ¿Pero qué son? ¿Chapitas? Sí, esta obra de arte, y muchos mencionaron las chapas, son chapas de botella de bebidas alcohólicas producidas en Europa.
las aplastan. ¿Y cómo saben que son europeas? Si se dan cuenta, por ahí inclusive tienen la palabra ponche, están en diferentes idiomas, van a ver alemán, van a ver italiano. Estas chapas se aplastan, son hechas de aluminio y se unen como si fuera un tejido con hilos de cobre, ¿no? Hay un simbolismo, se supone que todos los círculos simbolizan lo femenino y los piezas más alargadas, que vendría a ser ese papel que recubre la botella, el pico de la botella, es lo masculino, ¿no? ¿Qué tanto cambió nuestra percepción a medida que nos fuimos acercando, de lejos a cerca? Esa es la primera pregunta, ¿no? Muchos utilizaron la palabra reciclaje. Y efectivamente, fíjense cómo este artista trata de jugar una ilusión con nosotros. Por un lado, de lejos pensamos que era oro, pero cuando nos acercamos vimos que son elementos que probablemente desechamos, que no tienen ningún valor, que son inservibles y que probablemente son producto de un reciclaje. No cuesta nada, pero proyectan una imagen de caro, de costoso, de privilegiado, de elite, probablemente. Vamos a volver a ver la imagen de lejos, ¿sí? Nuevamente, cómo cambia la percepción. Y les voy a empezar a contar un poquito más sobre esta pieza. Ahora sí, voy a revelar un poco el misterio. Esta pieza fue hecha por un artista africano, Alan Atsui, hijo de una familia de 32 hermanos. Y él era el menor de estos 32 hermanos, con varias madres, por supuesto. Y él pierde a su madre cuando él era muy, muy pequeño, ¿no? Y juega con el uso de estas percepciones de color y con el uso de elementos reciclados. Todas estas bebidas alcohólicas, como les comentaba, son marcas europeas, pero son todas producidas en el África. Fíjense que juega con los colores amarillo, rojo, negro, que están reflejadas en muchas de las banderas de países africanos, como también de algunos imperios occidentales, Alemania, por ejemplo. Cada vez que utilizo esta pieza para enseñar, le pido a mis alumnos que hagan una especie de ejercicio, y los invito a todos, quien quiera hacerlo conmigo, tratar de cerrar nuestros ojos y pensar que este textil hecho de aluminio con fibras de cobre nos cubre totalmente. ¿Qué tan cómodos se sentirían? Si alguien ha abierto sus ojos... Frío, pesado, incómodo, horrible, rígida, áspero y duro, incómodo y pesado, punzante, frío, nada cómodo, hincaría, mucho peso, incómodo. Sentí que me pinché. Frío, me raspa, frío, incómoda. No sé, yo no me sentí, o sea, me daría curiosidad a mí. O sea, creo que inicialmente digo yo, que ya que tengo el micro abierto, que son. Sí, me sentiría, no sé, como tratando de explorar, ¿no? La sensación. Pero sí, un poco de seguridad tendría, dicen por acá también. Seguridad. Adaptarnos a nuestra comodidad, picaría. En general, incomodidad, doloroso, depende, dice. Ahí está Alesia, hola Alesia. Soledad, incómodo, ya, pero protección, extraño, sí. Hola Alesia. Olor del metal, sí, ¿no? Ajá. Esas son las respuestas hasta ahora. Como muchas de las reflexiones no son sinónimos, al contrario, ¿no? Son opuestos. Hablan de protección, pero al mismo tiempo hablan de incomodidad, de inseguridad, de frialdad. Fíjense qué curioso, porque todas estas impresiones están inmersas en esta obra, porque es una obra de protesta social. Este artista lo que quiso reflejar aquí fue cómo estas industrias europeas en el África usan, no probablemente de la mejor manera, probablemente en vías de explotación, el trabajo de las mujeres, ¿no? Y quiere hacernos sentir un poco incómodos una vez que nos acercamos y identificamos cuáles han sido los elementos que generaron la textura en esta pieza de arte, ¿no? Lo que de lejos parecía oro y brillaba y parecía que estábamos viéndolo desde lejos, inclusive alguien dijo con una visión panorámica del planeta, y otros dijeron que parecía un textil que podía abrigarnos, una vez que nos acercamos y realmente nos detenemos a ver la realidad, nos damos cuenta que puede ser una realidad bastante incómoda, ¿no? Y desde esta incomodidad es que normalmente tratamos de
conversar con los alumnos y decirles que justamente las conversaciones más incómodas son las que empiezan a gestar cambios, ¿no? Y esta pieza nos sirve bastante para poder abordar el tema. La siguiente obra que les traigo también es otra de mis favoritas, pero porque fue la primera obra con la que estuve en contacto como profesora de la galería. Nuevamente, ¿qué ven? ¿Qué observan? Y les voy a empezar esta vez a hacer algunas preguntas para direccionar su observación, que es una estrategia también que podemos utilizar. Piensen quiénes podrían ser estas dos personas. Piensen si a lo mejor se conocen, si hay alguna relación entre ellas, cuándo y dónde podría estar ocurriendo esta escena. ¿Cómo describirías la escena? Jime, acá te voy diciendo ya, los 70, Jackson 5, dos personas flotando, dos hermanos, personas de origen africano, antes y después, moda, disco, outfit, músicos, 70s, miradas desafiantes, yo puse música, músicos, inseguridad de las personas, padre e hijo de raza morena, novios, padre e hijo, hermanos, Jackson 5, hermanos, dos hermanos los 80 y así, ¿no? Hermanos, más o menos igual, probablemente de Cuba, dicen, Jimena los 70, cantantes, en fin, algo así, alejados de un problema, un gángster y su guardaespaldas, músicos, dos modelos de los 70, hermanos, tarantinescos, dos amigos, en fin, papá e hijo parecidos, gays, dos socios, norteamericanos, en fin, estoy saltando porque hay muchísimas respuestas. No, excelente, y vamos a hacer algo. Vamos a saltarnos nuevamente a esta pintura. Ya. Y vamos a verla solamente en la parte superior. Lo que hacemos a la hora de acercarnos, en este caso en particular, es aprender a ver esta lectura de gestos, ¿no? Este lenguaje que viene simplemente de las expresiones. Y voy a agregar acá un par de preguntas más. ¿Es de día? ¿Es de noche? Si piensan que es de día, ¿de dónde viene la luz? ¿Por qué están vestidos como están vestidos? ¿A qué país pertenecen? ¿A qué sociedad? ¿Están molestos? ¿Hacia dónde van? Y fíjense que no les he dado absolutamente ningún contexto, ¿sí? Que es probablemente lo que nos pasa muy a menudo a los abogados. Tenemos un caso al frente sin mayor contexto, o vemos algunas personas y tenemos que a veces empezar a elaborar, a veces muy rápidamente, conclusiones. ¿Qué es lo que ven acá? Y voy a hacer otro tipo de mirada más cercana. Esta vez ya no me interesa tanto el lenguaje gestual, sino quiero que vean el lenguaje corporal. Y probablemente empezar a ver cosas que antes no habían visto. Los puños. ¿Alguien sostiene algo? ¿Qué tiene en los dedos? Hay como 60 mensajes. extravagante, música, disco, desigualdades, cool and the gang, de día. La luz viene de la izquierda, de día, tarde, soleado, Estados Unidos, uff, es mucho, no puedo decirlos todos, alta sociedad, no estar molestos, en busca de sus sueños, pero voy a ir bajando porque hay más información ahora, puños, estrés, observan algo, no quieren formar parte de lo que ven, uno está feliz y el otro no tanto, van de fiesta, uno nos mira sonriendo, desafío, uno relajado, otro tenso, presión. ¿Tienes un encendedor? Ajá. Jóvenes con temor. Qué pena no poder decirlos todos. Una caja de cigarros. Van a una fiesta, el uno tiene más dinero que el otro. Ajá. Uno es tímido. Molestia de uno. Sí, tú dime cuándo paro. No, está genial. Me encantaría, digo, en la vida real, tener una conversación con cada uno de ustedes y saber
¿por qué dijeron lo que dijeron, no? ¿Por qué piensan que son elegantes? ¿Por qué piensan que van a una fiesta? ¿Por qué piensan que a lo mejor pertenecen a una clase social alta o no? ¿Por qué alguien por ahí comentó riqueza? Otros dijeron que están molestos. ¿Qué es lo que ven o qué les hace pensar ese tipo de cosas? Y normalmente la respuesta de las personas que ven esta obra es están fundamentadas en sus experiencias, ¿no? Sobre todo, acuérdense que las personas que recibimos aquí en la galería son personas que viven en los Estados Unidos y sus percepciones sobre estas personas pueden cambiar brutalmente, ¿no? Y tiene que ver mucho con las experiencias de vida que hemos tenido. Lo curioso para mí de este cuadro, voy a retroceder, es que la pintura no tiene fondo. Y es tal cual. Es una pintura bastante grande. De hecho, probablemente es un cuerpo y medio de un ser humano, cualquiera. Y esta pintura no tiene ningún fondo. Y la primera vez que la tuvimos en conversación entre los profesores de la galería, una amiga muy querida, fotógrafa, lo primero que dijo es, lo único que veo es la banda. Y a mí esa respuesta se me quedó totalmente impregnada. Y ya no vuelvo a ver esta obra. De hecho, esta obra no tiene título. No vuelvo a ver la obra sin darle el título de la banda. Y solamente fue el color lo que me hizo pensar en la posible situación de estas dos personas, ¿no? ¿Qué pasa si en vez de este color lavanda hubiéramos tenido a lo mejor, no sé, otro color, un color intenso? Probablemente un blanco, probablemente un verde intenso. O un morado, ¿no? Un color, tratando de estar dentro de los mismos tonos. ¿O qué pasa si hubiéramos tenido de fondo a lo mejor alguna calle, alguna ciudad? ¿Qué tanto hubiera cambiado? Y yo lo que les quiero proponer esta vez es tratar de darle un fondo distinto a esta obra de arte. Vamos a darle no un fondo basado en colores, sino en música. Y voy a aprender una música que probablemente va muy de acorde con esta pintura. Es una música de los años 70. Y quiero ver ¿cuál va a ser la experiencia de todos ustedes al observar esta pintura con una música de fondo? Si se dejaron atrapar por la canción, es una canción también de protesta social. Entonces probablemente el color lavanda, que es un color tan cálido, tan, no sé, pacífico, espiritual, junto con una canción de protesta, lo único que nos hace es estar en una, probablemente una actitud más de alerta, de observación, ¿no? Para poderlo recibir de una manera no violenta, ¿no? Y eso es lo que me pareció bastante interesante de este cuadro. Es efectivamente una canción que estuvo reflejada en las obras de este artista. El artista es Hendrix. Esta obra no tiene título. De hecho, se llama Hermanos Afroamericanos en París. Y probablemente si yo no les decía este título, nunca lo iban a poder descubrir, ¿no? Esta pintura me llamó bastante la atención porque es una invitación a justamente dotar de fondo, de perspectiva, de contenido, algo que no lo tiene. La siguiente... La siguiente... ¿Tú ibas a comentar algo, Cecilia? No, decir lo que decían de la música. Sí, algunos mencionaron música de protesta. Tarantino, What's Going On, Marvin Gaye, Están Relajados, en fin. Libertad, Freedom, en fin. Brother, linda música, etcétera. Y probablemente si cambiamos la música a una música disco, nuestra percepción de la misma obra va a cambiar absolutamente. La siguiente pintura que les quiero traer es una pintura icónica en la galería, pero básicamente porque el fundador de la galería, o gracias a quien se pudo crear esta galería, fue quien pintó esta obra. Donó más de 100 obras, es John Trumbull,
Y con la única, con un solo pedido, es que quiere él y su esposo estar enterrados en la galería. Y de hecho existen en la galería y hay muchísimas historias fascinantes y llenas de terror acerca de cómo habitan en la galería de arte. Esta obra, si la ven, y he tratado de traer una foto donde estamos dictando, es un amigo profesor de la galería dictando a unos jóvenes universitarios, es para que se den nuevamente cuenta de la perspectiva, del tamaño real de esta obra. Es realmente gigante. Y quiero que la vean ahora de cerca, ¿sí? Esta sería la pintura si estuvieran viéndola completamente en una posición sentados a lo mejor y viéndola de frente. ¿Y qué es lo que ven? A mí me encanta utilizar esta obra honestamente, con niños muy pequeños. De 3 a 5 años, observar esta pintura es realmente fascinante por las respuestas que uno obtiene. ¿Qué es lo que ven? Y si por ahí hay alguna respuesta. Sí, y ahorita te digo, Jimé. Estoy viendo, a ver, empiezo. Profundidad de campo. Ah, bueno, eso lo puse yo. Es que estaba pensando en el cine y en la persona que está atrás, digamos, ¿no? Es una técnica así. Revolucionario, el caballo es pequeño para él, militar. During battle, sobresaliente. El fondo es otra pintura. Victoria, el comandante general, mira el futuro. Perdonen a los asistentes porque no estoy leyendo todos. Parece que el objeto en la mano sobresale, personas pequeñas al fondo, victorioso, guerra, la calma de un jinete ante el estrés de su caballo, un general conocido, el triunfo en una batalla, emancipación, autoridad, George Washington, un árbol incendiado, en fin, el mar en el fondo, un hombre relajado y sintiéndose poderoso en medio de la tempestad, visionario, etcétera. Desigualdad social. El de adelante es un líder que toma el crédito de lo que pueden hacer sus vasallos. Falleció en batalla. La bandera de Estados Unidos al fondo. Cuatro planos. Sí, pues ahí entra el tema de la profundidad de campo, ¿no? Esto que dice Enrique Cavero, interesante. Independencia americana, guerra, después de una guerra. Me parece Napoleón. Ay, mi perrito. Y llama la atención el objeto que tiene. ¿Qué le cuelga del pantalón? Dice. ¡Ay! Guillermo, silencio. Eso, un militar vanidoso que no le importa su vasallo. Genial, me encanta que cómo pueden ser opuestas las respuestas de los adultos y las respuestas de los niños. Los niños normalmente me comentan que no entienden por qué este señor tan grande aparece tan limpio cuando parece que estuviera ocurriendo una batalla detrás de él, ¿sí? Y dice por qué pareciera que ese es su caballo, pero no entienden por qué otra persona lo está jalando, ¿sí? Y a mí eso me llama mucho la atención y siempre converso con mis amigas psicólogas sobre el origen de la empatía, de dónde viene la empatía. Y parece que todos hemos nacido con la empatía, el problema está en cuándo la hemos perdido. Y esta obra me hizo pensar mucho en la empatía y en el liderazgo. Reconocemos siempre a un líder como una figura importante, en este caso en la pintura tiene un rol protagónico, está en primer plano, es absolutamente grande. Imagínense estos pequeños niños observando esta obra de arte. Piensan que este sujeto es gigante para ellos, a sus ojos, pero no lo reconocen realmente como un líder. Obviamente saben que se trata de George Washington, que es el primer presidente de los Estados Unidos, y saben de historia a su corta edad, pero les llama mucho la atención estas cualidades y características de un líder que aparece impecable en un campo de batalla. Cuando se trata de alumnos universitarios, después de ver esta obra de John Trumbull, regreso a la sección de arte contemporáneo y los llevo a este rincón donde también tenemos una pintura de George Washington, pero con una percepción bastante más contemporánea. Y vamos a empezar a acercarnos. Esta es la pintura como se vería de frente. No sabemos si es el mismo caballo blanco que aparece en la pintura anterior, pero definitivamente es el mismo personaje. Se trata de George Washington. Y vamos a seguir acercándonos. Hasta ahí me gustaría saber qué cosa ven, qué cosa notan y qué cosa ha cambiado.
alfileres, púas, hasta la boca tapada. Lleva consigo los nombres de los muertos, se pregunta a Nicolás, ¡ay, Nicolás Ayala, estás acá, qué lindo, es un alumno! Culpa por tanta muerte, ya no es el protagonista. Parece un traje dorado de Beyoncé o Lady Gaga. La constitución desgarrada, wow. Cintas, visión por su mirada, un montón de palabras en lazos, dolor, apuñalado por nombres. Hanna, hola Hanna, estás ahí también. Qué lindo ver a mis estudiantes. Ahora está montado, trozos de la Declaración de Independencia, daño, clavos, maderas, partes de carta de despedida, vestido por un mapa de guerra, los derechos ganados, lleva peso. Un texto, se pregunta Enrique Cabero si es la Declaración de Independencia. Pareciera que la pintura ha sido violentada, colocándole los nombres, qué interesante, de los verdaderos héroes, como si alguien hubiera intervenido, ¿no? Protesta, capa dorada rota, le están poniendo con clavos, se pregunta Susan Cuadros, el traje que tuvo impecable y con los nombres de los que lucharon. Uh-huh. Entonces está de espaldas, clavos, protestas, protegiéndose del polvo, el general dice. Cuestionamiento a su limpia imagen tradicional. Uf, y vienen 52 mensajes más, es increíble. Extraordinario. Vamos a hacer entonces un acercamiento para ir viendo si lo que pensamos es correcto. Ajá. Y esta es la maravilla de eso, porque en vivo y en directo no podemos acercarnos a la pintura de esta manera, ¿no? Siempre lo vemos de abajo hacia arriba, pero esta vez lo pueden ver frente a frente. Y efectivamente, no se trata de alfileres, sino se trata de clavos, ¿no? Y son clavos no comunes y corrientes, son clavos bastante desgastados. De hecho, son clavos reales. Son los clavos que se utilizaron en la época de la esclavitud en los Estados Unidos. Y para quienes comentaron que se trataba a lo mejor de la Constitución desgarrada, aquí les he traído un primer plano de estos textiles desgarrados. Se trata de la lista de esclavos que tenía George Washington. Y esos clavos que vimos simbolizan a los esclavos que tenía George Washington. Entonces aquí empezamos a preguntarnos nuevamente con esta reconceptualización de la figura de liderazgo de George Washington a través de un artista contemporáneo, ¿cuáles son las perspectivas válidas? ¿Cuáles son las simbologías? ¿Sentimos esto como violento? ¿Sentimos esto como un espacio para poder conversar del tema de manera más abierta? Jimena, y en realidad hay una corriente ahora de deslegitimación de líderes que en su momento gestaron acontecimientos históricos, pues importantes, pero claro... que son juzgados o cuestionados con la mirada de ahora, ¿no? Uh-huh. El justo, dice Benjamín Hernández, Cristóbal Colón. Claro, y esta es una enorme discusión, ¿no? O sea, que creo que no es el objetivo de ahora, pero en realidad trae sobre a la mesa esta discusión tan vigente ahora, ¿no? Doble moral, dice Gladys. Claro, con los estándares de ahora, por supuesto, que sí, Bien, esto me parece interesantísimo porque nos invita a una discusión mucho más profunda sobre cómo mirar nuestra historia, ¿no? Pero en fin. Exacto, y de otra posición, eso es lo que quiero que noten. No es un acercamiento violento per se, estamos sentados, conversando, dialogando, sensibilizándonos con un hecho que está ocurriendo o que ocurrió en el pasado. El artista es un exalumno de la Facultad de Artes de Yale, hizo su maestría aquí, es Cyrus Kafar, y estuvo inclusive proyectada una de sus obras de arte como carátula de la última revista de Times en la época, bueno, recientemente, ahora en mayo, con todas las protestas que hubieron aquí en los Estados Unidos, o de diferentes asesinatos, no quiero hablar de uno, pero de varios hechos de violencia contra la raza negra. Para mí lo curioso de este artista, lo interesante, es que Kafar no pretende borrar la historia, ¿sí? Pero trata de hacer visible sobre todo aquella parte de la historia que tuvo menos reflector. Probablemente muy pocos de nosotros sabíamos
no sé, que George Washington tenía esclavos. Probablemente todos nos quedamos en que fue el primer presidente de los Estados Unidos. Pero ¿qué tanto sabíamos de la otra parte de la historia que normalmente a veces no escuchamos o no queremos escuchar? Yo creo que ese es el mensaje que nos está dando Titus Kaffar. Y no se trata de romper la historia, él lo que trata es de darle una mirada distinta. Fíjense que a la hora de poner los clavos sobre George Washington, está llamando brutalmente nuestra atención. Por algo esa persona se ha quedado muda, con clavos, y quiere incitar una conversación, gestar una conversación. Se lo dejo como tarea, este artista tiene un fascinante TED Talk, se llama Titus Kaffar, y es impresionante lo que hace a través del arte para volver a revalorar la historia, ¿no? La siguiente obra que les quiero traer también está en el espacio de arte contemporáneo de la galería, y es esta pintura que está acá al fondo, y vamos a acercarnos un poquito más. Esta pintura es del artista contemporáneo Sol Lewitt. Sol Lewitt es de Connecticut, donde está ubicada la Universidad de Yale. Murió hace poco de 10 años, pero tuvo, yo creo, la genialidad de reconceptualizar el arte como una forma o manifestación colectiva, más que individual. Y me hizo, la verdad, que pensar mucho en el trabajo creativo de los abogados. ¿Cuánto los abogados empoderamos o decimos que este trabajo o este logro es nuestro y probablemente no de un equipo o no realmente de una sociedad a la que representamos? Fíjense que él viene de una familia judía que emigró a los Estados Unidos desde Rusia y sus obras están literalmente por todo el campus de la universidad. Esta en particular está en una de las paredes de la sección de arte contemporáneo en la galería, pero la tenemos literalmente por toda la facultad y el campus. Esta es una mirada distinta a la misma obra. Si nos preguntamos qué vemos, es básicamente una pared pintada de negro con líneas blancas. Y son líneas curvas, ¿sí? Esa sería la descripción literal de lo que estamos viendo. Y vamos a seguir acercándonos. Y en esta visión lateral de la misma pared, nos vamos a dar cuenta que existen dos componentes. El componente de la izquierda realmente son las, no voy a decir las reglas, pero son los criterios para poder hacer la obra de arte que vemos en la segunda mitad de la pared, en el lado derecho. Si nos acercamos más a estas reglas, se miraría de esta forma. Son 8 cuadrados, cada uno de estos cuadrados tiene una línea curva, y en la parte de abajo vemos cómo estas cuadrículas se van a llenar, cada una con dos líneas. El resultado de seguir este tipo de composición es ver esta sección de la pared negra hacia la derecha. ¿Qué es lo que ven? Y voy a empezar a hacer un zoom para que vean las líneas de frente. ¿Qué notan? ¿Son líneas o ven algún tipo de figura? A ver, Jimé, mira, te digo las respuestas desde el comienzo, incluso antes del Zoom, ¿no? Uh-huh. A ver, perdón, empiezo por acá. Parece un muro, peces en el mar, balcón, muro, en fin, para no repetir, ¿no? Peces, mural, yo puse fusión oriente-occidente, hojas en otoño, una estructura... Son 7, dice Benjamín Hernández. Uh-huh. Puntos como en hebreo, matemáticas, letras, una manera de escritura, está hablando, trata de contar una historia, dice Carla Aquije. Uh-huh. Semicurvas, una enredadera, figura femenina, siluetas, tijeras, ojos. Uh-huh. Puede ser todas esas figuras que ustedes mencionan, y voy a hacer un acercamiento adicional. ¿Siguen viendo las hojas? ¿Siguen viendo los peces? Curvas, bueno, dicen que no. Claro, aquí lo que vemos cuando nos acercamos brutalmente a la obra es esta cuadrícula que está como unas líneas invisibles, no sé si las notan. Sí. Luego como si pareciera tiza que ha generado las líneas curvas. Ninguna de las líneas chocan, solamente se unen en un punto. Yo podría describir estas líneas como tal, ¿sí? Pero si retrocedo y veo la figura
mucho más amplia, he generado figuras geométricas que tienen algún tipo de contenido en función a mi experiencia. Nuevamente, Solowitz lo que está trayendo a colación es el uso de la perspectiva y que probablemente, a diferencia del Alan Atsui, que empezamos de lejos a cerca, aquí podríamos hacer ejercicio reverso, de cerca hacia lejos. ¿Qué vemos y qué ha cambiado? Para mí, lo que me llama más la atención de Solowitz es esta capacidad que tiene para guiar la composición. Para él, quien sigue la guía de composición es finalmente el artista. El reconocimiento está en la obra misma y no en el creador. Basta reconocer los elementos gráficos para saber que esta obra es de Lewitt, básicamente porque encontramos colores, figuras geométricas y líneas. Solowitz me parece que nos habla profundamente, además, sobre la tarea de validar a todos en sus obras y la validación que tenemos como líderes, esa tarea de validar a los demás. Y ese es el momento en el que quisiera regresar a la primera obra que estuvimos viendo y notar un poco qué cosa ha cambiado. Después de que ya conocen ustedes la metodología del Artful Thinking o del observar cuidadosamente, quisiera que vuelvan a valorar esta misma pintura y se contesten la pregunta de qué cosa ha cambiado. Cuando le pregunto a mis alumnos si les gusta esta pintura, normalmente me contestan que no. Y ni siquiera la comprarían ni la recibirían como regalo. Les parece que es una obra famosa, pero que es horrible. Y ciertamente Van Gogh escribe lo mismo sobre su propia pintura. Van Gogh quería demostrar en esta pintura las pasiones terribles de la humanidad. Contrario a cualquier impresionista de su época, se atreve a hacer algo distinto. Impregna de emociones este cuadro. Las emociones están plasmadas en el uso de los colores, las pinceladas con textura gruesa, ¿no? Como probablemente las pueden notar más alrededor de las lámparas de pie, ¿no? Esta es luz algo. Para mí, Van Gogh aquí rompió un molde de representación al incluir las emociones, ¿no? Y algunos dicen que en realidad este hombre vestido de blanco, que habíamos inicialmente dicho que era el dueño de este local, podría ser Van Gogh mismo. Y ese para mí sería una gran representación de vulnerabilidad. Entonces la pregunta que probablemente nos trae este cuadro es ¿qué tan vulnerables nos mostramos y cuánto valoramos la vulnerabilidad como un rasgo de liderazgo? A veces normalmente pensamos que cuando somos vulnerables somos menos líderes y probablemente puede ser al revés, ¿no? Los dejo con esa percepción de Van Gogh o nueva percepción de Van Gogh y para terminar esas ideas que hemos conversado hoy día de percepción, de liderazgo, de vulnerabilidad, para mí van perfecto con esta obra. No crean que ha sido un desliz, que todas las obras que les he presentado son de artistas hombres. Dejé para el final esta obra, que fue parte de la última exhibición temporal que tuvimos en la galería justo antes de la pandemia. Esta instalación en particular me parece fantástica porque habla de la idea de vulnerabilidad y de privilegio. Se observan, como les dije, ninguna de las obras hasta el momento que les presenté eran de una mujer. En este caso, la artista es Mary Watt y es una artista nativa norteamericana de la tribu Seneca y es también una exalumna de la maestría de artes de Yale. Es decir, es minoría de minorías con la suerte de una educación de élite. Usa un simbolismo profundo en un trabajo de escultura donde usa textiles, básicamente. Si se fijan, es un conjunto de frazadas que usan típicamente los de la tribu Seneca y están unidas con un propósito para crear una figura inmensa de brazos extendidos o tal vez las alas de un águila, que es el símbolo nacional de los Estados Unidos. La figura del águila, si la notan, está hacia el lado derecho. Y es un animal que significa autoridad y hasta virilidad, así como también la simbología de volar alto. Sobre el lado izquierdo, en cambio, resalta el bordado un avión. Y si nos acercamos a la obra, podríamos incluso ver drones. Hasta está la nave secreta de Star Wars, como representación de estos desafíos del siglo XXI, en el que domina la tecnología. La pregunta que les quería traer aquí para reflexionar es ¿qué tanto utilizamos nuestra posición de líderes y de privilegio para amplificar las voces de los que tenemos? Si fuéramos conscientes de esas oportunidades,
y las recibiéramos con gratitud, probablemente usaríamos mejor esos poderes que tenemos. Esta semana, la segunda mujer que se convirtió en juez de la Corte Suprema en los Estados Unidos. Y la verdad que no dejaba yo de pensar en, particularmente en esta obra. Nosotros en casa tenemos una costumbre particular de ver películas en familia y tratamos de escoger películas que tengan algún contenido social. Esta semana, obviamente, vimos algunas películas sobre la vida de Ruth Ginsburg. Y algo que notamos en este personaje que se dedicó siempre, fue que se dedicó siempre a observar, ¿no? Yo le decía a mis hijos, fíjense que esta mujer fue de los años 30. ¿Qué cosa fue? ¿Visionaria? O sea, tratemos de pensar en una persona de los años 30 que conozcamos al día de hoy, probablemente nuestras abuelas. ¿Cómo explicaríamos que en sus años 20 tenía una percepción de igualdad de género? Era solamente un tema de, no sé, de que era brillante, que era visionaria, que podía ver lo que nosotros no veíamos. Y la respuesta a la conversación que tuvimos en familia y la conclusión a la que llegamos es que era una observadora nata. Era observar, observar, observar y encontrar desde la observación lo que es incómodo y tratar de hacer algo al respecto. Y solamente para terminar un poco la conversación que hemos tenido hoy día sobre esta metodología para observar, quería comentarles una frase que dijo la jueza y que la verdad que me hizo bastante eco. Si quieres ser un verdadero profesional, harás algo que no sea solo para ti. Algo que sea para tu comunidad, para hacer un poco mejor la vida de personas menos afortunadas que tú. Y la reflexión que les quiero dejar es, ojalá que esta metodología sirva para ser mejores personas, mejores profesionales del derecho, y que entendamos que el derecho es una herramienta para poder proteger los cambios de nuestra sociedad, ¿no? Tratemos de ser más humanos, a lo mejor en la mirada que tenemos de nuestra profesión. Finalmente es una profesión de pensamiento. Y esta metodología es también una de pensamiento al tratar de invitarnos a observar de una manera diferente. Pero sé si que les haya gustado y servido y abierto a si las personas que nos han acompañado tienen alguna pregunta. Jimena, estoy fascinada. Estoy muy, muy contenta, sorprendida, no sé, satisfecha, te diría, no sé qué más adjetivos utilizar, pero muy, muy contenta. Yo me voy a permitir, creo que no lo habíamos coordinado, Jimena, esto, pero sí, quizás hacer como unas reflexiones, que no se acabe, dicen. Sí, yo también quiero que no se acabe. Yo voy a hacer como un wrap-up, digamos, una reflexión final, o sea, en realidad recopilar tus reflexiones más bien, para ver si animamos a las personas a decirnos algo más, a comentar algo más en el chat y para que tú puedas cerrar eso con broche de oro. Mira, en los hilos conductores, digamos, entre las piezas que has presentado ahora, que yo la verdad no había visto, salvo la de Hopper, y el mensaje y la reflexión que has generado a partir de ello, es que, claro, o sea, pensaba mucho en mi clase esta de cine, porque ahí hay una película, Jimena, que vamos a ver y que hemos visto otras veces, que se llama Rashomon, ya es de Akira Kurosawa, que trata de un asesinato que ocurre en el siglo XII en Japón, y hay varios testigos, y cada uno cuenta el mismo hecho desde sus propias perspectivas, que es un poco lo que tú nos has planteado aquí, ¿no? Como si miramos de lejos aquello que nos parece cercano o superfluo, no lo es. Tiene una historia muy particular que vista desde lejos genera otra impresión, ¿no? Y solo si sabemos escuchar y observar, es que podemos generar cambios en las personas vulnerables, ¿no? Teniendo en cuenta además que nuestras perspectivas, estas cosas que hemos dicho, ¿no? Cada uno lo ha dicho desde sus propias vivencias, son las que se reflejan en las interpretaciones, no solamente de la vida de los otros, sino de los problemas jurídicos que tenemos que resolver, ¿no? Uh-huh. Y eso es una enorme, enorme responsabilidad. Acá este mensaje va para los chicos que están estudiando Derecho, los abogados en general, pero especialmente los chicos que están estudiando Derecho, que esto les permite ser conscientes de la gigante responsabilidad que tienen en sus manos, sea cual sea el área a la que se dediquen, ¿no? Sea que deban trabajar para conseguir la libertad física de una persona
o para generar la armonía familiar que se ha visto, ¿no? Alterada, o para cuidar el patrimonio de otra persona, ¿no? Esto, nada de esto se va a lograr sin empatía, sin ponerse en los zapatos del otro, sin mirar sus problemas o esos problemas desde la mirada de aquel que los padece. Entonces, no tengo más que añadir, o sea, tengo muchas cosas en la cabeza a partir de esto, solo que estoy muy, muy agradecida, porque esto conversa tanto con aquello que estamos tratando de hacer en la facultad, y en general yo creo en las facultades de Derecho, por lo menos en varias de ellas, ¿no? Uh-huh. Que es tratar de generar esa conciencia de que el derecho es un arma, ¿no? Es un arma para generar felicidad, para tranquilizar a las personas que están padeciendo por alguna situación difícil, pero también para dañar, ¿no? Uh-huh. Y entonces estos espacios son absolutamente valiosos para generar esa reflexión. Jimena, te dejo a ti. Y la gente está aquí con ganas de quedarse, no sé hasta qué hora. Dicen que es una metodología muy interesante para enseñar ética y el derecho, en fin, un montón de comentarios, ya lo vas a ver tú con tranquilidad. Y solamente para comentarles, esta metodología, como se imaginarán, la usamos en la galería no solamente para abogados. O sea, les vuelvo a repetir, soy la única abogada que está dictando por esta metodología dentro de la galería. Y la utilizamos esta metodología con absolutamente todo tipo de personas. La persona más joven que recibimos en la galería y con quien utilizamos esta metodología tiene 3 años. Hemos también recibido personas veteranos, gente que a lo mejor tiene algún impedimento visual, físico, auditivo. Simplemente no tiene límites esta metodología. Obviamente es mucho más difícil o genera bastantes retos implementarla cuando se tratan de disciplinas que no conocemos, cuando se trata de, por ejemplo, vía una pantalla y no en carne y hueso. Sí hay algunas limitaciones que simplemente nos exigen, nos retan a volverla a reajustar o volverla a encuadrar. Pero es una metodología, nuevamente creo yo, que regresa a lo simple. Fíjese, cuando nos hacen la pregunta de qué cosa observamos, nadie espera que hayan interpretaciones. La primera vez que uno de los curadores de la galería me dijo, a ver, usted que es abogada, bueno, no dicen usted, tú que eres abogada, ¿qué cosa observas? Y yo me mandé con una interpretación de lo que miraba, volteó y me dijo, por eso eres abogada. Esa simpleza para poder mirar, reflexionar, le hemos perdido en el camino, ¿no? Y esta metodología lo único que nos hace es invitarnos a regresar a lo básico, a lo humano, ¿no? Y aprender a conectar con los demás a pesar de las diferencias o experiencias o inclusive distancias físicas y geográficas desde ese lado humano, ¿no? Esa es la invitación. Por eso es genial y se puede aplicar perfectamente a cualquier tipo de profesión, edad, no tiene límites, ¿no? Sería bastante interesante que a lo mejor cada uno, desde el rol que tiene como padre, educador, profesional, el rol que sea, como amigo, traten de utilizar esta metodología y ojalá que también los invite a querer ir, acercarse más a los museos, a las galerías. Yo extraño mucho la Galería de Arte de Yale y esta galería ha estado cerrada durante los últimos 6 meses. Finalmente va a abrir sus puertas en las próximas 2 semanas. Ya estoy contando los días para poder regresar. Ya no va a estar abierta para poder recibir grupos de personas y dar clases. Lo vamos a continuar dando las clases de forma virtual, pero por lo menos va a ser un espacio nuevamente que está abierto. Fíjense que es una galería que está abierta al público de forma gratuita 6 de 7 días de la semana. Los invito a que si algún día pasan por Connecticut, paren por aquí. La verdad que es una galería impresionante con más de 250.000 objetos en la colección y constantemente exhibiciones temporales. Y si no, pueden acercarnos, la maravilla de la tecnología, pueden entrar a la aplicación de la galería, lo pueden descargar en sus celulares y hay un montón de tours virtuales, así es que los invito también a observar, a explorar con sus propios ojos. Mira, yo quiero leer, gracias, unos mensajes bien bonitos. Bueno, no puedo leerlos todos, pero hay una persona que es Coralia Montenegro, que
pregunta si hay algún libro que puedas recomendar para leer sobre esta metodología. Y luego, Juan Ernesto Cambiaso, mira lo que dice, con 76 años y más de 50 años de profesión, el arte me ha sido de permanente y de estas se derivan soluciones impensadas y superadoras de los problemas que nos presenta para resolver. Bueno, espectacular, felicitaciones, todo, un montón de elogios para ti. Y me estoy pasando algunos. Ah, Susana Gallegos dice, siempre me gustó el arte y lo abandoné. No sabía cómo conectar el arte y el derecho. Gracias. Ahí tiene nuevas ideas, Susana. Susana, me pasó lo mismo. Durante épocas quería hacer algo con el arte y la verdad que no supe qué hasta hace 3 años. Hoy está tu mami, Carmen Reverdito, ya la vi. ¿No? Aquí ya la vi. Respondiendo a Coralia y agradeciendo lo que se ha unido, Coralia se nos ha unido desde Panamá. Así que muchísimas gracias, Coralia, por unirte. Y sí, hay bastantes libros, casi todos están escritos en inglés, creo. No he encontrado literatura en castellano, pero lo que pasa es que esta metodología ha recibido muchísimos nombres, ¿no? Le llaman Art of Looking, Artful Thinking, Visual Critical Thinking, o sea que con todos esos nombres estoy segura que van a poder encontrar más. Y sobre todo pueden entrar al... estoy dando acá un poquito de propaganda. Entren a la página web de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Educación, se llama Proyecto Cero. Y el Proyecto Cero es el que desarrolla toda esta metodología, ¿no? Por lo menos fueron los inicios, van a ver un poquito de desarrollo y ajustes de esa metodología en diferentes museos. El Museo del MoMA, por ejemplo, también lo usa bastante. Así que van a poder encontrar diferentes percepciones y usos de esa misma metodología. Qué bueno que les haya gustado, de verdad, honestamente, sinceramente, deseo que lo puedan aplicar en la vida diaria. Y me voy con pena, oye. No preguntes si lo vamos a volver a hacer. Yo acá te comprometo, ¿eh? Públicamente, porque yo creo que hay que repetir esto, de verdad. Yo feliz. Y eso lo organizamos internamente nosotros. Hay que hacer la parte 2, sí. Perfecto. Sí. Hanna dice que sí. Bueno, ¿qué más podemos decir? Agradecer. Yo igual me quedo con una sensación de... Y felicito. No me sorprende porque eres una capa, pero igual te agradezco muchísimo. Muchísimo gracias a todos. Que tengan un buen fin de semana. Y ya hablamos por interno nosotras. Sí, gracias a todos de corazón. Muchísimas gracias por haberse conectado y por tener esta apertura, estas ganas de querer observar las cosas de una manera distinta. Muy bien. Un buen fin de semana. Chao a todos. Gracias por estar aquí. Gracias. Chao.